del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesar el alma y el barco de que están los hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y en las penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das de tanta sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Alabado Señor. Tú eres Señor. A él.
mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya. Misión familia. La familia es sagrada. Respétala, protégela, ámala. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también.